Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. la, Demira, la una. Hoy tenemos como invitado al diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro del Centro de Acción Democrática. ¿Cómo está? Partido del Pueblo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Vladimir, por la invitación. Bueno, gracias por venir. Yo sé que has tenido una agenda muy ocupada en estos días, ¿no? Así es. Sí, señor, bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo y mucho compromiso. Y mucho compromiso. Sí. Más, más compromiso que trabajo, quizás. Las dos cosas. Las dos cosas. cosas. <laughs> Edgar. ¿Eh, la ayuda humanitaria. Mucha gente cree que el 23 de febrero puede ser un día donde ocurran muchas cosas en Venezuela, dependiendo de cómo se trate el tema de la ayuda humanitaria. ¿Qué expectativas debe haber para ese día? Hay quienes consideran que puede ser, porque como se ha hablado de que la, la ayuda humanitaria entra, entraría a Venezuela o va a entrar a Venezuela, sí o sí, mucha gente piensa que puede haber conflicto por eso. Lo lógico uh -huh. es que no exista ningún tipo de problema para que ingrese al territorio nacional la ayuda humanitaria, que es una situación de emergencia nacional. Para nadie es un secreto que nuestros hospitales, que los centros que dispensan salud, no tienen ningún tipo de insumo para atender las necesidades del pueblo venezolano, que nuestros ancianos y nuestros niños están muriendo de mengua en los hospitales del país. ¿De dónde se deriva esto? de la crisis, del fracaso de un modelo político, de las políticas públicas que destruyeron, aniquilaron la calidad de vida de los venezolanos. Y aunado a esto, el tema de la corrupción. Se robaron todos los reales, desaparecieron el Tesoro Nacional y hoy nos encontramos en una situación de drama nacional, de angustia de nuestro pueblo que no tiene alimentos y no tiene medicina. Esa ayuda humanitaria es por estado de necesidad. Esa ayuda humanitaria es y viene de alguna manera a paliar esa situación que está viviendo nuestro pueblo. Tenemos allí, por ejemplo, el tema de los guaraos. Tres de cada diez guaraos tienen VIH. Bueno, allí tenemos retrovirales. O sea, el 30% de la población guaraní. Exactamente, allí tenemos retrovirales. Pero también tenemos los complementos para la nutrición de los niños que vienen unos a través de la OPS y otros a través de la Organización Mundial de la Salud, pero también de los países democráticos del mundo, que han entendido la grave situación que vive el país y a través de un instrumento pacífico, pacífico, porque esto no tiene absolutamente ninguna orientación de violencia, se proyecta establecer esos mecanismos de ayuda para que nuestro pueblo pueda transitoriamente resolver estas carencias mientras el país retoma su eh, proceso de crecimiento, de desarrollo y de normalidad a través de un nuevo modelo político. Ahora fíjate, también el gobierno ha dicho, primero dos cosas, una que esa, esa, esa comida o esa medicina vendrían contaminadas incluso, y ha dicho la vicepresidenta de la República, pero además han dicho que es un mascarón de prueba de esta ayuda humanitaria para una intervención armada. Mira. La única intervención que tiene el país es la del hambre, la carencia de medicinas, la carencia de alimentos, el fracaso del modelo político, la corrupción. Esa es la intervención que hay en el país. Tenemos un país rico postrado. Tenemos un país lleno de ingentes riquezas viviendo estas situaciones de carencia, de mengua que tiene nuestro pueblo. Eso es un argumento que parece extraído de esos libretos de Hollywood, que no tienen absolutamente ya ninguna trascendencia. Es un argumento inocuo, es un argumento inhumano, es un argumento que no tiene ninguna solidez frente al drama del país. ¿Cómo esgrimir como tesis para ir contra el ingreso de la ayuda humanitaria que los alimentos o las medicinas están vencidas o los alimentos están contaminados? Eso no tiene ningún asidero. Eso simplemente nos demuestra que el grave problema por el que llegamos los venezolanos a esta situación es producto de esa falta de gerencia pública, de la ineficiencia y de la oferta engañosa que nació allá en los 90 con la antipolítica que compró Hugo Chávez y nos trajo estos fangos por lo que el pueblo venezolano está hoy viviendo esta situación tan dramática. Edgar, por aquí preguntan... ¿Qué pasaría si vieron una arremetida del gobierno y meten preso a Juan Guaidó y a varios de ustedes? ¿Cuál sería el camino? Dice Michel Marían Ortega Andradez. No es lo que marca uh -huh. el librito de la lógica política. Estamos en una situación de mucha complejidad, donde se requiere tanto de la oposición como de lo que queda de gobierno un ápice de inteligencia. Tiene que privar la inteligencia política. Y tiene que imponerse la política buena sobre la política mala. La política mala es la que hemos vivido en estos largos eh, 19 años que tuvieron como antesala la campaña electoral del año 99. Impongamos la buena, el oficio de la política. La política ¿Cuál nunca, es la política buena? La política nunca muere. ¿Cuál es la política buena? La palabra no muere. Uh -huh. La política buena es la que transite los caminos de la Constitución. La política buena es la que nos lleve a tener un desideratum de la situación del país en términos pacíficos. La política buena es la que evite una confrontación entre hermanos. ¿Eso es posible hoy? Siempre va a ser posible, uh -huh. porque como hemos dicho, nunca va a morir la capacidad de negociación, de análisis, de intercambio, de acercamiento, que es lo que buscan hacer algunos estados, entre ellos el Estado del Vaticano, que es lo que han buscado eh, la Unión Europea, un acercamiento para ellos coadyuvar de manera propositiva e evitar un desenlace que no sea el de la política buena. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el gobierno impide la llegada de la ayuda humanitaria? ¿Qué hará la oposición? Sería una torpeza política uh -huh. desde todo punto de vista. Un gobierno que está en las angustias, un gobierno que no tiene juego de caja, un gobierno que no tiene argumentos, un gobierno que se le acabaron los tiempos. ¿Cómo no permitir la ayuda humanitaria? Estaría construyendo los propios escenarios para una salida distinta a la que se plantee a través de los mecanismos de la civilización. Y no puede el gobierno propiciar estos escenarios porque no son los que está reclamando la oposición ni la sociedad democrática venezolana en general. Se le han hecho distintos planteamientos al gobierno. El gobierno no ha comprado absolutamente ninguno. Bueno, el gobierno tiene la tosudez de esgrimir que en Venezuela no hay crisis humanitaria. No han paseado por los hospitales de Venezuela, no se han paseado por las calles, no han visitado las parroquias, los municipios de toda la geografía nacional. Cuando hay un pueblo urgido de alimentos, clamando las medicinas, no se puede realizar una operación ambulatoria en el hospital del Táchira con el hospital de Barquisimeto, y no vayamos a los hospitales de la capital, no hay cómo atender a nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo negar una realidad que explotó en la cara del gobierno? La ineficiencia le estalló en el rostro al gobierno de Nicolás. De manera que lo lógico es que esa ayuda humanitaria ingrese al país a través de las iglesias, de todas las iglesias de la ONG, del gobierno del Táchira, de todos los voluntarios que están dispuestos a colaborar para que esos insumos médicos y alimenticios lleguen a las personas más necesitadas. Existe un levantamiento estadístico de cada una de las enfermedades terminales en los grandes centros de salud del país, que esto vaya a asistir a, los enfermedades, a las enfermedades eh, del cáncer, por ejemplo o las enfermedades renales, que son las de una urgencia que está necesitando la población de bajos recursos en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí dice Manuel Silva, pregúntale si te atreves si condenan las agresiones económicas contra el pueblo. Felipe Romero Épale, Vladimir, nunca dices nada del bloqueo o no hay, no hay, no hay según tu parecer. Eh, me dice además, tu papá seguramente estaría descontento con el gobierno actual, pero estuviera indignado por esta dirigencia opositora. Bueno, cada quien con sus comentarios, bueno, hay gente que le gusta pensar por los muertos o por los demás. Cada quien con su, con su punto de vista. Ni yo me atreví a pensar por mi papá. Pero bueno, ya haré mis comentarios. Pero de todas maneras hay una pregunta pendiente que le va a hacer el diputado Jesús Faría a Edgar Zambrano, el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Jesús Faría, que la dejó pendiente desde el día de la entrevista de ayer. Y lo vamos, vamos a abrir la segunda parte con esa pregunta para Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión piso oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.